Hola, hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Un amigo me estuvo preguntando que si era posible minar criptomonedas en un computador convencional, es más, en un computador viejo. Pues bien, me puse a la tarea de investigar con este viejo computador que tengo y es lo que les voy a mostrar. 8 días minando criptomonedas, Dogecoin. Así es que vamos con la intro y mientras tanto, ¿qué tal si me regalas un buen like? Y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Bueno, pero antes de entrar en materia les voy a decir qué criptomoneda vamos a minar. Seleccionamos Dogecoin primero porque por estos días está siendo muy popular. Dogecoin es una moneda que, por acá tengo algunos datos, que en el 2013 nació como un meme y en ese mismo año, en diciembre del 2013, Billy Marcus creó esta criptomoneda llamada Dogecoin. Y esta criptomoneda ha venido funcionando desde ese entonces, pero por estos días se hizo muy popular por un comentario de Elon Musk, que lo que hizo fue que se disparara esta moneda impresionantemente, siendo muy atractiva para poder minar. Y es lo que hoy vamos a ver, cómo hacemos para minar en un computador convencional. Así es que comencemos. Para mostrarles por qué Dogecoin fue la elegida, acá les voy a mostrar en esta página de CoinMarket, donde podemos ver el ranking de las mejores criptomonedas. Obviamente en primer lugar está el Bitcoin, Ethereum, pero en el sexto lugar está la Dogecoin, que es una moneda, si vemos el gráfico, que ha ido subiendo a partir de esos comentarios de Elon Musk. Y ahora vamos a ver cómo es la creación de una billetera. La billetera básicamente es como crear nuestra cuenta de ahorros. Hay varias páginas, yo les recomiendo esta que se llama Dogecoin. Acá podremos crear nuestra wallet o nuestra billetera totalmente gratis. Y como les decía, será como nuestra cuenta de ahorros. Acá simplemente nos registramos, le damos crear nueva billetera. Ingresamos todos nuestros datos, ojo con estos datos, porque si los perdemos no va a haber absolutamente ninguna forma de recuperar nuestro dinero, o más bien nuestras Dogecoin. Bien, y una vez creamos nuestra wallet, ojo con esta dirección que vemos acá, porque esta será como la dirección de nuestra cuenta de ahorros, nuestra cuenta de Dogecoin, que vamos a utilizar para poder colocar o configurar en cualquier minero. Bueno, y para esta prueba yo ya les había mostrado este computador en la intro. Es un Core i3 de segunda generación, bastante viejo este computador, muy lento por cierto, y es con el que vamos a hacer la prueba, y también con este mini PC que les voy a mostrar acá, que es un Latte Panda Delta, también un mini PC con muy bajos recursos. Por acá les dejo la anotación del video análisis que había hecho hace algún tiempo, y los vamos a poner a minar. Ambos tienen los mismos recursos, es más, ustedes pueden minar en computadores simultáneamente utilizando la misma wallet, para que obviamente el pago sea el mismo o se acumule en la capacidad de los equipos. Acá vemos que ambos tienen los mismos hash rate, que es como la capacidad de procesamiento. Más adelante les voy a mencionar qué es esto, no se me preocupen, pero da la misma con cuál hagamos la prueba, porque tienen un procesamiento muy parecido. Bueno, ya habiendo entendido un poco más y habiendo creado nuestra wallet, que es nuestra cuenta de ahorros, llamémoslo así, desde mi punto de vista ignorante, vamos a ver cómo vamos a minar. Es muy fácil, la página se llama Unminable, y podemos minar prácticamente cualquier criptomoneda, Dogecoin, Ethereum, Moneros, Bitcoin, lo que ustedes quieran. Bueno, y atención, que Unminable es la página que nos va a permitir minar cualquier criptomoneda. Acá simplemente vamos a buscar la que queramos minar. En este caso, para efectos de este video, voy a seleccionar Dogecoin y voy a irme a la parte de descargas, y ahí simplemente descargamos el programa de la parte izquierda, que es el que es estable. Vamos a descargar esta aplicación. No es un instalador, es una aplicación. De hecho, es un comprimido. Dentro del comprimido está el ejecutable. Puede que lo detecte como, si tienen antivirus, puede que lo detecte como virus. Simplemente lo permitimos y lo ejecutamos como administrador si queremos. Yo lo voy a ejecutar desde ahí mismo, desde la carpeta comprimida. Y acá, ojo, importantísimo,
Podemos escoger entre GPU, minar con GPU, es decir, con tarjeta gráfica y con la CPU del computador. Se supone que estamos minando con un computador viejito o con un computador cualquiera, pues vamos a escoger CPU. Vamos a escoger la moneda que queremos minar, la criptomoneda. Y ojo, esto es importantísimo. ¿Se acuerdan que creamos una wallet? Esta es la dirección de la wallet que vamos a pegar acá. Porque este programa, una vez mine el monto mínimo, pues nos lo va a transferir a nuestra billetera, la que acabamos de crear. Bien, esto es importantísimo porque pues la idea es que nos paguen a nosotros y no coloquemos otra wallet diferente. Bien, acá hay datos importantísimos que debemos tener en cuenta. Esto es el hash rate, es decir, la velocidad de procesamiento con la que resuelve algoritmos para que nos paguen o para que nos vayan acumulando Dogecoin. Esto depende de la potencia del computador. Acá este computador, como es viejo y como lo estoy haciendo también desde un mini computador que no tiene muchos recursos, pues la velocidad va a ser solamente de 35 hashes. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es el monto mínimo. Depende de la moneda, varían estos montos. En el caso del Dogecoin nos dice que a partir de 30, cada 30 Dogecoin nos va a pagar, que equivaldría a unos $16. Bien, como les decía, el hash rate puede variar dependiendo de la potencia del computador, ¿sí? Si lo hacemos por ejemplo con una GPU, obviamente el hash rate va a aumentar muchísimo. En el caso, por ejemplo, yo les digo, yo tengo una tarjeta gráfica, una RX 470 de 4 GB, y el hash rate que alcanza aproximadamente es de unos 18 megahashes, es decir, muchísimo más, casi unas 1000 veces más de lo que alcanza con este mini computador. Bien, pero bueno, como la idea es ver cuánto ganamos en 8 días, pues no pasa nada. Entonces, acá yo aceleré el video por obvias razones. Acá hay datos importantísimos. Si queremos ver los logs de cómo está minando, le damos clic ahí. Y otro dato, bueno, ahí estamos viendo los logs nuevamente. Ahí nos va a mostrar cada bloque de datos, cómo lo resuelve. Esto se llama blockchain, si no estoy mal. Yo no soy muy experto en estos temas, pero la idea es mostrarles lo que pude percibir. Otro dato importantísimo en la aplicación, si no queremos estar revisando cada rato directamente en el computador, es le damos clic a ese link y ese link nos va a mostrar el acumulado de la moneda que estamos minando en ese momento. En este momento, por obvias razones, sale en cero, pero apenas empecemos a acumular Dogecoin, pues ese link lo podemos consultar desde el teléfono, desde cualquier parte, y ahí vamos a poder ver cómo va el proceso de minado con un computador viejo. Entonces, estos pasos son importantísimos. Bien, yo esperé mucho tiempo, esperé como una hora, aceleré este video también obviamente, para poder mostrar esos primeros Dogecoin, que son los que aparecieron ahí, y bueno, obviamente esto convertido a dólares no es mucho. Y bien amigos, este video yo lo llevaba grabando muchísimo tiempo. Ya pasaron 8 días consecutivos minando con esta belleza que vemos acá y con el mini PC, resultados relativamente iguales. Y vamos a ver cuál fue el resultado o qué ganancias obtuvimos después de minar 8 días consecutivos sin apagar el computador, dejándolo las 24 horas del día por 7 días consecutivos. El proceso de minería con el mini PC me gustó porque no se calienta mucho, porque obviamente el procesador va a estar al máximo, pero pues acá no se calentó. El computador viejo sí se calentaba un poco. Bien, y acá pasaron los días, iba aumentando un poco los Dogecoin, pero vamos a ver al final cuánto fue lo que gané en Dogecoin. Bueno, gané cero en el transcurso de 8 días gané 0,07 Dogecoin. Y vamos a acá en esta calculadora de CoinMarket, vamos a poder calcular cuántos dólares me gané en 8 días continuos. Bueno, y esto fue lo que ganamos. Qué decepción. Obviamente esto depende mucho del procesamiento porque estamos hablando de un computador viejo.
Ay, Dios mío. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Totalmente decepcionante este video. Solamente 3 dólares, 3 centavos de dólar, perdón, por minar 7 días consecutivos las 24 horas del día con un computador. Pues obviamente que no es rentable, y por eso que no estamos haciendo cuentas de la luz que de pronto se consumió este equipo. Así es que no quise publicar precisamente este video hace 8 días porque no quería que todo fuera decepción. No es rentable minar con un computador de bajos recursos, obviamente. Tiene que ser o un computador muy moderno, o lo que yo les recomendaría, porque sí se puede minar haciendo este tema rentable, lo que sí se puede usar es una tarjeta gráfica. De hecho, yo tengo una tarjeta gráfica viejita, una RX 470 de 4 GB, que es la que uso para editar los videos del canal, y la puse a minar 36 horas consecutivas y el resultado fue bastante sorprendente. Fueron aproximadamente 9 dólares, un poquito más de ganancias. Ahí les estoy mostrando los pantallazos. Entonces, con tarjetas gráficas es a otro precio, porque una tarjeta gráfica alcanza, dependiendo del tipo de tarjeta, puede alcanzar los 22 megahashes, incluso más, tarjetas nuevas. Entonces obviamente va a procesar muchísimo más y las ganancias se van a ver más tangibles, ¿bien? Así es que no se me desanimen los que quieran entrar en este mundo. De hecho, yo estoy pensando en dejar esta tarjeta en los tiempos libres, en las noches, por ejemplo, minando, para obtener algunas ganancias adicionales. Bien, así es que podemos incluso ampliar este tema en un nuevo video. Si ustedes están de acuerdo, déjenme los comentarios ahí en la caja de comentarios. Y nada, creo que es todo. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Y muchas gracias, como siempre, por ese apoyo, sugerencias, lo que ustedes quieran. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.